Un lugar, en algún lugar. Vamos a ver un poquito de Dalma, que también fue protagonista de LAM. Yo le quiero agradecer especialmente a Dalma, porque todos los años vino en momentos mejores, en momentos peores. Siempre dio la cara, siempre contestó todo lo que le preguntamos. Nunca me dijo, no me preguntes por esto, y se la bancó. Y a veces se enojó también con cosas que se decían acá, porque eran muy sensibles y ha pasado... Bueno, los últimos años obviamente fueron terribles para Dalma, y también muy felices porque fue mamá, vino acá a probarse el vestido de novia, hablamos acá de su embarazo, hicimos de todo con Dalma, jugamos al básquet en su momento, creo que fue el único juego que hicimos con Dalma, más o menos. Después no nos dejaron. Vamos a ver un poquito de Dalma. Hola Dalma Maradona, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Por fin, ¿cómo andas, Dalmita? ¿Bien? Por fin, bien, todo bien. ¿Cuántas veces te escribí en todo este tiempo? ¿Un millón, dos millones? Sí, la verdad que perdón por... no es que me hago la difícil ni nada, sino que nada, eran como momentos para mí muy complicados. Yo lo sé. Sentía que no estaba muy preparada para hablar, pero gracias por la paciencia, de verdad. Contá todas las excusas que te di desde que arrancó el pedido. No sé, hasta de Brian Bully te sugerí hablar. No, sí. ya no tenías que decirme. Pero bueno, nada, acá estoy acompañándolos en el horario nuevo. Gracias, no voy Dalma. A ser Angelita, pero estoy acá. Qué guacha que sos, para hablar con ustedes. Hace 6 años que le digo a Dalma, tenés que ser Angelita. Una semana, 3 días, un día. Ya te lo dije, no sé hacerlo. O sea, si me hacen un coaching ahí, las chicas puede ser, Pero si no... Ah, bueno, ya es un puede ser. Hoy es un gran día para nosotros. Ya me dijo que sí Tauro y ahora Dalma. ¿Viste? Puede ser, yo ya te lo tomo como un sí. No, quiero decir que no, de verdad no sabría hacerlo. Ellas lo hacen muy bien, en serio, no podría. Bueno, vamos a seguir intentando. No sé por dónde empezar la charla con vos, Dalma. Obviamente yo hablé muchas veces en privado con Dalma en todos estos meses. Sí. Empecemos por la selección, empecemos por otro tema. Bueno, hay mucha gente que usó la imagen de Diego, de tu papá, y de Messi, ¿no? Que es muy linda esa imagen que se replicó por las redes todo el tiempo. Y bueno, y mucha gente le pidió a Diego también ganar este título. Sí, sí, me asombra igual que se lo pedían más a mi papá que a los jugadores. Digo, por favor, ¿en algún momento esto va a parar o va a seguir así, tipo, eternamente? Bueno, vos sabés que va a ser una referencia siempre para los argentinos y, bueno, para muchos lugares del mundo también, ¿no? Sí, sí, obvio. Igual lo digo desde la mejor, o sea, me llamaba mucho la atención que había muchas fotos en ese sentido. No lo digo mal para nada. No, que no se malinterprete. Bueno, vos estás acostumbrada de que naciste a compartir a tu papá. Es una cosa bastante rara, me imagino, ¿no? ¿Te terminás acostumbrando o no? Sí, en realidad sí, puede ser que me acostumbré un poco. Siempre, cuando era chiquita no lo entendía y me molestaba bastante. Y después cuando fui más grande sí, me di cuenta que era desde el amor. Si bien a veces igual molesta porque no tenés intimidad, me acostumbré y siempre agradecí el amor y el cariño que le tienen. Las leí varias veces a vos, Janina, decir o aclarar, es mi papá, después de todo es mi papá. En distintos temas, ¿no? Sí. Que por ahí a veces para nosotros es difícil separar, nosotros digo todos. Sí, obvio. Que era el papá de ustedes, además de ser Diego Armando Maradona. Sí, sí, es muy difícil hasta el día de hoy. Nos recriminan cosas que no le recriminarían a nadie, a ningún otro papá. Entonces que decís, bueno, te manejaste de esta manera para algo y a nosotros nos parece que no. Bueno, está bien, a mí me parecía que... Digo, no sé, nos sigue pasando todavía eso. De lo que te recriminan, ¿qué es lo que más te molesta? No, a mí ya la verdad es que no me molesta nada en ese sentido, porque ya está, o sea, mi papá no está, entonces ya está, no hay nada que me pueda doler más. Entonces, nada, a partir de ahí ya me relajé en ese sentido y ya también doy mucho menos explicaciones de lo que daba antes y estoy más tranquila. Siempre por ahí lo que leo... Bueno, ahí estaba Dalmita, le mando un beso grande, que tenga... un año mejor, el año que arranca, gracias a las flores que mandó. ¿Quién mandó?